En este tutorial mostraremos cómo realizar una búsqueda en la base de datos CAP Abstract de EBSCO. Para comenzar, ingresaremos a la página de la universidad www.uc.cl y pincharemos en Bibliotecas. Una vez dentro del sitio, hacemos clic en Bases de datos. Escribimos en el cajón de búsqueda CAP Abstracts. Pinchamos en Ir o apretamos Enter. Hacemos clic sobre el enlace y accedemos a la base de datos. Utilizaremos la opción de búsqueda avanzada para encontrar información del tema, calidad de las uvas para producir vino Shiraz en Australia en los últimos 10 años. Identificamos que las palabras claves del tema son calidad de las uvas y vino Shiraz. Las traducimos al inglés, idioma que utiliza las bases de datos para la indización de los artículos. De esta manera, incorporamos en los cajones de búsqueda Grapes, Quality y Shiraz. Para limitar o ampliar la búsqueda, podemos utilizar los conectores u operadores booleanos AND, OR y NOT. En este caso, usaremos AND para vincular los tres conceptos que estarán presentes en cada resultado que recuperaremos. Para continuar realizando una búsqueda eficiente, podemos limitarla usando algunas de las opciones de campo de búsqueda de este listado. Optaremos por Abstract, ya que así nos aseguraremos de que las palabras claves estarán en el resumen, lo que nos permitirá obtener resultados pertinentes. Pinchamos en Buscar y obtenemos 21 resultados. Al costado izquierdo de la pantalla, podemos utilizar la opción Depurar los resultados, que permite filtrar por año, materia, tipo de recurso, publicación, geografía, entre otros. Recordemos que nuestro tema es calidad de las uvas para producir vino Shiraz en Australia en los últimos 10 años, por lo cual seleccionaremos en fecha de publicación por los últimos 10 años. Y en la opción Geografía, por Australia. Vemos que con el uso de todos esos filtros hemos acotado nuestra búsqueda, obteniendo 6 resultados, que nos facilitará la revisión de la información encontrada. Si requieres más información sobre el uso de bases de datos, consulta a un bibliotecólogo. Esperamos que este tutorial sea de utilidad. Gracias.